Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Padre de los pobres, los humildes y sencillos, los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú la más pobre, porque nada misionaste, tú perseguiste. Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
Reconozcamos humildemente nuestros pecados y digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, de Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Santo, solo tu Señor, solo tu
tu altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. En esta celebración eucarística pedimos por el eterno descanso de Romualdo Revilla, Rosa Masas, José Revilla, María Méndez, Sara Solís, Manuel Masas, Francisco Revilla, Guadalupe Matías, las ánimas del purgatorio. Por Silvano Amada Amaya Matías, 9 días de fallecido. Pedimos también por la salud y la protección de las familias Martínez Morga, Martínez García, López Martínez, Martínez Jiménez, Herrera Martínez y López Martínez, en acción de gracias por los beneficios recibidos. Pedimos también por María Alba Vázquez Aquino, en acción de gracias por un año más de vida, por el eterno descanso de Genaro Santiago Mejía, Enedina Santiago, Asensio Noé Salvador, Santiago Santiago, 11 meses de fallecidos. Por el eterno descanso del señor Mario Alejandro García Ignacio, cumple 3 meses de fallecido, por las ánimas del purgatorio. Pedimos también por el eterno descanso de Julio Efrén Aquino Hernández y Paulina Estolia Aquino Hernández, por la salud de Ofelia Martínez y su hijo Iker Calvo. Pedimos también al Señor por las familias Martínez Calvo, Martínez Martínez, Martínez Jiménez y Cervantes Martínez, que son los padrinos de nuestra festividad patronal. Por todos los familiares y amigos de la familia Martínez Calvo, por la pronta recuperación de Abelardo Calvo y Socorro Gómez, por la señora Margarita Cortés Martínez. Y los encomendamos a todos ustedes que están presentes en esta celebración, los encomendamos al Señor por intercesión de Nuestra Señora de los Pobres. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó.
fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo y que Él se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él? Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Más bien, siéntense un momentote, ¿verdad? Porque me voy a tardar ahora en la homilía. Viendo los dos textos de Samuel y del Evangelio de Juan, vemos que son situaciones parecidas. En el caso de la primera lectura, es Samuel el que oye la voz de Dios. Al principio no la identificaba, pero ayudado por el sacerdote Elí, llegó a entender que era el Señor quien le estaba hablando. Y por eso le dijo: Si te llama otra vez, responde, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel, pues, distinguió la voz de Dios a través del sacerdote Elí. En el caso del Evangelio, vemos a dos discípulos que eran primero discípulos de Juan Bautista. Aquí nos da el nombre de uno, al menos Andrés, que cuando oyen que Juan Bautista dijo: Este es el Cordero de Dios, entonces al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Así, ahí se da el llamado, ¿no? Una vez que son llamados, preguntan: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dice: Pues vengan para que vean. Este vengan para que vean significa, pues, que los discípulos tuvieron la experiencia con Jesús. Se encontraron con Jesús. Y lo primero que hicieron una vez que tuvieron el encuentro con Jesús fueron, en el caso de Andrés, que se convirtió en misionero, ¿verdad? En misionero, y fue llevarle la noticia a quién, a su hermano Simón, al primero que se encontró. Le llevó a la noticia y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús, y Jesús desde ese momento también ya se fijó en Pedro. Ya sabía qué iba a hacer de Pedro y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, una palabra aramea que quiere decir Pedro.
Pedro es una palabra de origen griego y Kefas es una palabra de origen arameo. Los dos quieren decir piedra. Aquí Jesús ya le anuncia a Pedro cuál iba a ser su misión. Pues eso es lo que dice el texto, hermanos. Yo en la mañana me atreví, ¿verdad? Porque me sigo atreviendo a contarles un poco la historia mía, la historia de mi vocación. A ver si no me gana el sentimiento como me ganó en la mañana, pero les quiero compartir, ¿verdad?, cómo es que llegué yo hasta aquí, ¿verdad?, hasta este momento. Resulta que pues yo soy de San Pablo Huistepec. Fíjense, creo que desde nacimiento ya estaba yo destinado, porque yo nací en un curato, en el curato de Ajalpan, Puebla, por situaciones que coincidieron. Mi mamá y mi abuela eran servidoras de la parroquia y mi padre era el organista, era el cantor de la parroquia. Y yo nací en un curato. Hice la primaria en San Pablo Huistepec, después decidí ir a hacer la secundaria en México. En México tenía una abuela que era católica, ¿verdad? Católica, de hueso colorado. Y pues empezamos a buscar la secundaria, recuerdo que fuimos por Tacuba, por Azcapotzalco, ya habíamos encontrado la secundaria y en ese momento le digo a mi abuela, oiga, porque ella me llevaba todos los domingos antes se me pasó, en San Pablo fui acólito durante 4 años, ¿verdad? Entonces me llevaba a misa todos los domingos a una capillita muy sencilla, pero ya no me acuerdo cómo se llama la colonia. Iba a servir un padre de espaldas al pueblo, ¿verdad? Con una guitarra, una casulla de guitarrita como la que se usaban antes. No sé qué se me vino a mí, le dije a mi abuela, oiga, yo quiero entrar al seminario. Y ella, ni tarda ni perezosa, agarró y me llevó, en vez de irme a secundaria, me llevó a Tlalpan. Ya estaban los misioneros de Guadalupe. Y empezamos a hacer los trámites en Tlalpan. Yo ni sabía a dónde iba a dar. Ahí estudian para ir a misiones al África, al extranjero. Y en ese momento les avisé a mis papás. Fíjense que voy a entrar al seminario. ¿Cómo? Pues si te vas a entrar al seminario, mejor vente aquí por carta, porque antes era la forma. Y me vine a Oaxaca, estudié en seminario aquí en García Vigil, hasta la filosofía. Pues después terminé, casi terminando la filosofía, decidí separarme del seminario, ¿verdad? Luego estuve de empleado 2 o 3 años en el Banco Nacional de México, ahí en Armenta y López, Hidalgo. Ahí estuve, pues, como empleado. Y de buenas a primeras, decidí otra vez entrar al seminario, ¿no? Me decía el gerente, que hasta recuerdo su nombre, se llamaba Antonio Leal. Decía, ¿por qué no te quedas aquí? Mira, aquí vas a hacer carrera, porque en ese tiempo en el banco daban clases en la mañana, ¿verdad? Y le dije, no, pues yo me voy. Se llegó el señor Corripio, le manifesté mi decisión y me mandó a estudiar a Teziutlán, Puebla. Ahí terminé, en Teziutlán, Puebla. Fui ordenado en 1972, el 22 de diciembre del 72. Y comenzó otra etapa de mi vida, ¿verdad? Mis destinos primeros fueron vicario de Miahuatlán, vicario de Pinotepa Nacional, párroco de Huauclilla. Y cuando estaba yo de párroco de Huauclilla, un día pasé por Nochislán y me dicen las religiosas, le urge al arzobispo hablar con usted. Dije, ya seguro me fueron a acusar, quién sabe de qué cosa, ¿no? Y fui. Y me dice el señor Carrasco, oye, ¿te gustaría estudiar más? Le digo, pues sí, pues a todo mundo nos gusta superarnos. Dice, pues tengo un lugar en el Pio Latino de Roma, ¿verdad? Para que estudies en la Gregoriana. Le dije, pues déjeme pensarlo, porque es un paso muy, muy, muy difícil, ¿no? Y dice, no, yo quiero la respuesta a más tardar mañana, dice, porque tengo que dar la respuesta al colegio. Pues el otro día pues, le dije, pues sí voy, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar? Pues lo primero que se me ocurrió, le dije, voy a estudiar liturgia.
Dice, no, dice, otra cosa más difícil. Quiero que estudies teología bíblica. Bueno, digo, yo ni sabía la bronca en la que me iba a meter y le acepté. Llegué a Roma a estudiar teología bíblica en la Universidad de Gregoriana, 3 años, ¿verdad? Después de esos 3 años, pues estuve becado en Roma. Después conseguí una beca en la Tierra de Jesús, en Jerusalén, en la Vía Dolorosa. Yo viví 1 año en la Vía Dolorosa, en la primera estación. Fui a hacer un diplomado de Ciencias Bíblicas Orientales. Y terminé allí, otra vez a México. Cuando llegué, pues, pasé al seminario. Ahí estuve de profesor 5 o 6 años. Después, Putla de Guerrero. Después, me fui a Coatzacoalcos un tiempo. Luego, por X circunstancias de la vida, estuve de párroco en el norte de Alemania, en la región de Schleswig-Holstein, tuve un tiempecito, y regresé otra vez aquí a México, otra vez al seminario, que estaba aquí en García Vigil. Después se mudó para Hacienda Blanca. Desde 1982 fui profesor del seminario, hasta hace 2 años que ya dejé de ser el profesor del seminario. Entonces fui párroco de Putla de Guerrero. Estuve también antes, cuando regresé de Alemania, ayudé en La Soledad 8 años, después Sagrado Corazón, después Etla y después aquí, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Siempre con esa idea de que pues el Señor me vaya diciendo lo que yo tenga que hacer, ¿verdad? Hace 1 año, en el mes de abril, cuando cumplí 75 años, le dije al obispo, pues ya terminé, ¿verdad? Usted disponga de mí lo que tenga pensado. El obispo me dijo, pues como ya estamos en tiempo de pandemia, a cuidarse para seguir sirviendo. Y aquí estoy, ¿verdad? A los 75 años... los sacerdotes ya no debemos tener ninguna responsabilidad. Por lo tanto, yo aquí estoy en la parroquia de los pobres en tiempos extras, ¿verdad? Porque esperando que el arzobispo me diga, pues hasta aquí nada más. Pues esa es la historia de mi vida, ¿verdad? Pocas palabras. Y yo siempre he tenido esta idea, esta convicción de decirle al Señor que sí, ¿verdad? Con todas las limitaciones del ser humano, porque pues, no crean que no tengo errores, equivocaciones, pecados, ¿verdad? Todo es la historia también del ser humano. Pero siempre con la convicción de que hay que servir, ¿verdad? Y aquí estoy, ¿verdad? Estamos pasando la pandemia, tengo 75 años, ya para cumplir 76, defendiéndome como ustedes también de la pandemia. A ver hasta dónde llegamos. Y en este día, pues, le quiero dar gracias al Señor por todo, ¿verdad? En este día de la fiesta, de la patrona. Yo creo que ustedes y todos nosotros siempre tenemos que estar en esa disposición de decir, Señor, aquí estoy. Como decía Samuel, para hacer tu voluntad. Como decía la Virgen María también. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, nos ponemos de pie. Vamos a profesar el credo de nuestra fe. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Plegaria universal. Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre por nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero, diciendo todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él le conceda la paz, la unidad
y la proteja en todo el mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia la verdadera justicia y una paz duradera. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha las oraciones de esta familia tuya y concédenos estar siempre atentos a todos los signos que nos ofreces para manifestar tu plan de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Santo, Santo,
santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, mediante la acción del Espíritu Santo, das vida a todas las cosas y las santificas y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que te hemos presentado para que los conviertas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Cuando proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que este sacrificio que nos reconcilia contigo traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a nuestro Obispo Pedro, a todos los demás obispos y ministros de la Iglesia y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado hoy en este templo y que has congregado también en sus hogares a los que nos están siguiendo por los medios digitales. Reúne en torno tuyo, Padre misericordioso, a tus hijos que aún se encuentran alejados de ti, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros.
Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos también del contagio del coronavirus y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con la mano sobre nuestro corazón y con una inclinación de cabeza, decimos al hermano: la paz sea contigo. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a la cena del Señor. Para los que siguen la transmisión en casa, comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y, como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. Jesús, mi bien, mi dulce amor, inflama mi corazón para que arda siempre enteramente por ti. Oh,
recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno visitar tu mía. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del espíritu malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En este día de la fiesta, en honor de Nuestra Señora de los Pobres, hacemos la oración. María Santísima, Madre de los Pobres, por la predicación del Evangelio, nuestros pueblos conocen que somos hermanos y que tú eres la Inmaculada y la llena de gracia. Con certeza filial sabemos que en tu oído está el saludo del ángel, en tus labios el cántico de alabanza, en tus brazos Dios hecho niño, en tu corazón la cruz del Gólgota, en tu frente la luz y el fuego del Espíritu Santo, y bajo tus pies la serpiente derrotada. Madre Santísima de los Pobres, en esta hora de nuestra historia, ruega por nosotros al Redentor del Hombre, que Él nos rescate del pecado y de cuanto nos esclaviza, que nos una con el vínculo de la fidelidad a la Iglesia y a los pastores que la guían. Muestra tu amor de madre a los pobres, a los que sufren, a los enfermos, a los ancianos y a los que buscan el reino de tu Hijo. Alienta nuestros esfuerzos por construir el pueblo de la esperanza, solidaria en la verdad, la justicia y el amor. Agradecemos profundamente el don de la fe y glorificamos contigo al Padre de la Misericordia por tu Hijo Jesús en el Espíritu Santo. Amén. Invocación a la Virgen de los Pobres. Santísima Virgen de los Pobres, fuente de gracia. Santísima Virgen de los Pobres. Santísima Virgen de los Pobres. Santísima Virgen de los Pobres, 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 Dulce Madre, no te alejes.
tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Por el eterno descanso de Julio Efrén Aquino Hernández, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Vamos a cantar el canto de salida y luego las mañanitas a la Virgen de los pobres. Hoy no podemos pasar bajo el manto. Desde algunos años se ha puesto esto de que no bajar a la Virgen, pero sí podemos pasar enfrente, atrás del altar, y pues hacer nuestra petición. Vamos a hacer la veneración de la imagen que representa a la Santísima Virgen María. Pasamos uno por uno, guardando la sana distancia. Ya que terminemos de cantar las mañanitas, entonces pasamos uno por uno y hacemos nuestra pequeña oración frente a la imagen. A la Virgen de los pobres, o a aquellos en casa, cantamos las mañanitas. El aplauso fuerte.
Levanta.
Buenos días. Nuestro